Hừm <coughs> Windows 96. Buen día. 真的呀 Hasta la vista, Babi. Buen día. Hola, buen día. Buenos días. Buen día. Buen día. Hola, buen día. Buen día. Buenas Buen día. Buen día. Buenos días. Buen día. Buen día. Buenos días. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la novena clase de fotografía Drillnik RUD. Estamos en casi la recta final ya de la, de la cursada y la idea de hoy es hacer un, una especie de panorama por eh, lo que es el tema del de último proyecto que van a hacer este año que se llama serie. Así que voy a empezar contándos contándoles esto empezamos entonces la cursada con una consigna que era la siguiente contar un objeto seguimos con contar un lugar y la última fue contar una persona la consigna de este último proyecto es hacer una serie y uno puede pensar que estamos en una especie de, de afán así totalizador sobre las cosas que se pueden contar cuando dividimos el mundo entre objetos, lugares y personas. Hay algo que quedó afuera voluntariamente y es que otras cosas se pueden contar. Podemos contar un estado, podemos contar una situación, podemos contar un suceso. Podemos contar un evento, podemos contar una circunstancia, contar un acontecimiento. Es decir, agregamos otra capa paralela a lo que significa hacer una serie y esa capa paralela es las posibilidades de contar aquellas cosas que ustedes piensen que tienen que ver con la interrelación entre objetos, personas y lugares o incluso cosas que sean difíciles de encasillar en cualquiera de estas categorías. Por eso, la clase de hoy vamos a empezar hablando sobre percepción e interpretación. Ante nosotros, bueno, ante ustedes, hay una pantalla. Esa pantalla, si nos acercáramos mucho, podríamos ver esto, y es la trama de lamparitas LED rojas, verdes y azules que están distribuidas de una manera similar a esta. Es decir, cada píxel que ustedes ven, que puede representar millones de colores, es en realidad 255 intensidades de azul, 255 intensidades de rojo y 255 intensidades de verde. En la medida en que van prendiéndose, apagándose o difuminándose en estos de 155 valores, van apareciendo los colores de cada uno de esos píxeles y su distribución en la pantalla es la que hace posible que ustedes vean esas imágenes. Si nos acercáramos más todavía y metiéramos nuestros ojos adentro de la pantalla, veríamos esto. Por lo tanto, la percepción de las fotografías que van a ver durante esta teórica y que estuvieron viendo desde que empezó la cursada, está constituida en la posibilidad de lo visible en esta pantalla, es decir, la percepción de las imágenes es la posibilidad de organizar en grilla esta información digital y hacerla pasar por aquellas cosas que a nosotros nos resulten a partir de su interpretación significantes. Frank Roosevelt se interesó muchísimo por este fenómeno de la descomposición de las imágenes en puntos metidos en una grilla. Y no solo como medio de reproducción, sino como medio de captura. Es decir, estos sensores que hay adentro de una cámara que permiten transformar la luz en impulsos eléctricos, de luego transmitir esos impulsos eléctricos, se transformó para Frank Roselblatt en una puerta hacia algo. Empezó a trabajar en su laboratorio, conectando cables, sensores, lámparas, pantallas, y luego inventó el perceptrón, que es esto que ven aquí. Es un instrumento que desarrolló este psicólogo, devenido en experimentador e ingeniero, Frank Rosenblatt, para clasificar imágenes. El hardware que hizo, que construyó especialmente a medida, utilizaba potenciómetros para determinar los pesos de cada entrada del perceptrón, así como una cámara capaz de producir imágenes de 400 píxeles de resolución, es decir, 20 por 20. A partir de el input de 400 píxeles de la imagen, el sistema era capaz, con relativa eficacia, de reconocer y categorizar imágenes a partir del desglose en partes, puntos. Es decir, inventó una máquina capaz de hacer eso que nosotros pensamos que está solamente reservado para los seres humanos y es la posibilidad de interpretar. Acá vemos un esquema que muestra cómo este sensor está interconectado con cosas. Se acerca a esto una manera de esquematizar lo que ocurre, pero en realidad está lleno de fórmulas y cosas de las cuales no vamos a hablar hoy. Solamente vean que hay puntos que a veces van de lo binario, unos y ceros, y luego van deviniendo en estas fórmulas. No importa ahora, importa que Rasenblatt en 1958 se jactaba de que el perceptor era solamente un embrión de una computadora electrónica que iba a ser capaz de caminar, hablar, ver, escribir, reproducirse y, lo más importante, tener conciencia de su existencia. Se lo conoce entonces como uno de los primeros en experimentar con inteligencia artificial aplicada en la capacidad de que las máquinas, los robots, puedan no solamente ver, sino interpretar aquello que están viendo. Y la manera que encontró se basó en un principio que se utiliza en el Deep Learning y es básicamente enseñarle a ese robot imágenes, decirles: esto que estás viendo es una flor, esto que estás viendo es un auto, esto que estás viendo es una montaña, y a partir de la asistencia de su secretaria y del mismo, ir generando ese patrón de enseñanza para que cuando vea por primera vez la foto de un florero, una taza o una montaña, la reconozca, es decir, estaba entrenando su perceptrón. Pero vamos a ver eh, uno de los primeros casos de uso. Lo que van a ver es un pequeño documental y nos muestra para qué utilizó Frank Roberts, eh, para uh, Rosenblatt, para qué utilizó este aparato en una de sus primeras demos. A ponerle los subtítulos traducidos automáticamente al español. Ahí va. In the 60s, scientists built a few working perceptrons as these artificial brains were called. He's using it to explore the mysterious problem of how the brain learns. This perceptron is being trained to recognize the difference between males and females. It is something that all of us can do easily, but few of us can explain how. To get a computer to do this would involve working out many complex rules about faces and writing a computer program. But this perceptron was simply given lots and lots of examples, including some with unusual hairstyles. But when it comes to a beetle, the computer looks at facial features and hair outline and takes longer to learn what it's told by Dr. Taylor. Andrew Cruikshank's wig also causes a little heart searching. After training on lots of examples, it's given new faces it has never seen and is able to successfully distinguish male from female. It has learned. Fíjense, tenemos entonces una computadora capaz de reconocer imágenes y el primer uso fue reconocer y diferenciar entre hombres y mujeres. Como ven en el documental, ponen a prueba mostrándole la imagen de un Beatle a ver si es capaz de, en ese unusual haircut, diferenciarlo y saber si es un hombre o una mujer. Luego le muestran un juez que tiene una peluca y aparentemente parte de la gracia de esta máquina entonces es este entrenamiento y luego esta puesta en engaño a partir de mostrarle situaciones que pueden resultar ambiguas. Pero imagínense toda esta ciencia y toda esta capacidad inventiva y de golpe el escenario en el cual prueban esto es si se pueden reconocer las diferencias entre hombres y mujeres. Algo de esto hay entonces por detrás, que parece frío, científico, pero está lleno de sesgos y cosas que vamos a analizar hoy. Eh, años atrás esta teórica se llamó perceptografía, pero bajé un cambio, es pues una palabra inventada. Básicamente vamos a hablar mucho de los bias en inglés o sesgo en castellano. Y lo vamos a hacer de una manera súper empírica y eh, experimental. Me metí en mi Google Fotos sabiendo que es el servicio de Google para eh, meter fotos. Está conectado a mi celular, por lo tanto cada vez que saco una foto automáticamente se cuelgan en la nube de Google Fotos y están disponibles. Pero no solo eso, sino que están llenas de metadatos y instrumentos de inteligencia artificial que las están analizando. Eh, bueno, esto es para que me crean fotos de la gata. <coughs> Hay un buscador, si yo escribo acá algo, lo va a buscar y no lo va a buscar a partir de datos agregados, sino de herramientas de inteligencia artificial que interpretan las imágenes. Si escribo acá comida, hagan la prueba cuando termine esta clase, les van a aparecer todas las fotografías subidas a Google Fotos que contengan comida. Y fíjense que lo hizo bastante bien, acá vemos todas imágenes de comida sacadas por mí o que me, que me compartieron por WhatsApp. Si escribimos manzana, trate de ser un poco más específico, aparecieron estas imágenes y empiezan a ver los primeros errores, que son las cosas que más disfruto. Miren, por ejemplo, cómo confundió una manzana con una cereza, pero bastante bien, porque realmente la forma en la escala de esta cereza podría pasar por una manzana o una cereza muy pequeña. Vemos también una teórica del 2016 en la FADU, en donde alguien mostró una manzana en el PowerPoint y le saqué una foto. Una manzana eh, representada en un mosaico en, en, el, en, el, sub, en el subte. Esto que ven acá es un juguito que tiene en sus ingredientes manzana, así que leyó el texto de esta imagen, lo mismo acá, y esta es la más mágica de todas, este es un restaurante que hay ahí en el Mar del Plata, y en el pizarrón dice Apple Crumble de manzana, en letra cursiva, escrita por este mozo, y interpretó entonces que esta foto tiene manzana, un mensaje de texto, una pera, pero una pera roja, es una pera híbrida, así que algo de manzana debe tener. Y esta etapa del libro en donde confundió un corazón con una manzana y finalmente, bueno, una manzana. Probé humo quizás, ¿no? Algo como más abstracto, a ver qué podía... Va, no abstracto, algo como más indefinido. Y muy bien encontró humo saliendo de chimeneas, de una torre nuclear en un viaje que hice a Europa. Un enfriador de no sé qué. Nubes. Confundió esta cosa que le sale al, eh, al palo borracho, que es medio algodón. Un incendio. Así que, y una cosa que hice ahí alguna vez. Traté de, de llevarlo al máximo y puse la palabra amor. Y miren las cosas que encontró. Tapas de libros con la palabra amor. Pero me interesa sobre todo que vean fotos. Encontró amor en esta imagen. Quizás es porque leyó Love en la remera de ella. Quizás leyó en una pareja de un hombre y una mujer amor. Quizás leyó algo en su postura. En este agarre de manos. Y en esta, miren qué genial, en la reserva ecológica de salir un día a andar en bicicleta, encontró a esta pareja. Y acá sí vio amor. Yo creo que lo vio acá, en esta manito apoyándole sobre él. O en. No sé, vio amor en esta imagen. Pero también vemos esto. Encontró que acá dice Miramar, que es el nombre de esta tintorería a ocho cuadras de acá y el vendedor de sillitas, y uno puede pensar, bueno, no, vio amor en la palabra amar de Miramar, o quizás vio el amor al trabajo de él que sale con estas mesitas. Pero bueno, parte entonces de Google Fotos es esa capacidad de robots analizando nuestras imágenes, y hay otra manera de buscar, y es a partir del de registro de los rostros de las personas. Si uno pone buscar por personas y mascotas se va a encontrar con un mosaico probablemente de sus afectos y lo más escalofriante de todo es que los va a ver ordenados de una manera y no necesariamente ordenados en función de la persona de la que más fotos tengas, probablemente aparezcas vos primero y... Eh, en mi caso, Carlos Trilnik, que es el segundo que aparece, y luego aparece en Otros Amigos, y uno se pone re mal al ver esa especie de ranking que se armó y dice, uy, ¿por qué Juanes quedó por detrás de, de Mariano? ¿Y por qué el hijo de Juan Pablo quedó acá? Bueno, y uno puede ver entonces una especie de mapa o constelación de sus amistades o sus conocidos. Yo tengo un montón, sobre todo porque sacaba, eh, en este álbum entraron todas las fotos que saqué durante todos estos años en los talleres. Así que tengo un montón de rostros de estudiantes. Otra manera de eh, corregir y amplificar esta manera de detectar rostros es asistiéndolo, igual que el perceptón de Rosenblatt. Y cada tanto me salta un mensaje y me pregunta, ¿son la misma persona? Entonces ve este Juane y este que está como medio de perfil oscuro en el cual dudó y le digo, sí, es la misma. Encuentra también este rostro de Juan Emilio entre un montón de estudiantes en la FADU. Está muy chiquito, fuera de foco, se está tocando la pera, así que le costó y le digo, sí, es la misma. Acá corrigiendo en fotografía, le digo, sí, es la misma. Acá está conmigo, sí, es la misma. Otra vez en la FADU, sí, es la misma. Oscuro en el aula, es el mismo. Acá se confunde a Juane con uno de sus hermanos eh, y le digo, no, es diferente. Y también pasó esto hace poco y es que guardé alguna captura de pantalla de una de las clases de, de Meet y me pregunta si esto es Juane. Me costó, me meto y veo acá que está Juane encapuchado con los auriculares. Acá dice Juane y le digo, sí, es la misma. Pero luego me quedo pensando si realmente esto que hay acá es mi amigo Juan. Lo amplío, lo veo y me pregunta otra vez: ¿son la misma persona o diferentes? Y bueno, finalmente le puse que sí, pero no estoy tan seguro si es el mismo. <coughs> y uno, bueno, puede entrar en maravillarse y decir: Qué maravilloso, qué mágico. Y por cierto, lo es, pero investigando, uno puede entender cómo es que está viendo esta máquina, este robot. Al principio descompone el rostro en esta serie de puntos o patrones que le son útiles. Un rostro no es más que un eje de simetría y estas formitas que se repiten, ojos, cejas, nariz, boca, puede dividirlo también en este mallado de triángulos. Algo así es como están funcionando estos algoritmos. Filtran esa imagen y logran a partir de estas nubes o estas manchas obtener la información que les es útil. Al punto tal de que hay muchas inteligencias artificiales que perciben imágenes, pero que nunca se materializan en las imágenes como nosotros las vemos, sino que solamente siguen siendo data, información. En esta. Entrada automatizada a, a un subte, hay varias cámaras y esas cámaras están sacando información de si esta persona pasa o no pasa, informo a la comisaría o a la policía o la Interpol o no. Básicamente, hay imágenes que están hechas para no ser vistas por seres humanos, sino para pasar distintas capas y procesos y enviar información. Podemos pensar entonces. Robots que sacan fotos, que nunca se materializan en imágenes visibles, sino que solamente son datos. Estos son algunos de los procedimientos antes de poder detectar un rostro. <coughs> y como les digo, hay maneras de acercarse a esto. No es tampoco... Bueno, es bastante complejo, pero no se trata como de algo imposible de aprender o mágico. Estos entonces serían eh, representaciones de lo que estaría viendo esta máquina. Si pongo gato, entonces vamos a ver estos gatos, pero los robots estarían viendo cosas más parecidas a esto. Y otra vez, la matriz que hace esto posible es un mallado, una especie de grilla, y hay 255 valores por cada color, y hay un barrido que va interpretando esta imagen y va obteniendo esa data. Luego, esa data se va procesando. Y van pasando cosas como estas. Vamos a hacer otro experimento empírico. Google tiene una función para mobile que se llama el Google Lens, que en tiempo real funciona ayudándote a buscar lo que ves, explorar tus alrededores de una forma completamente nueva. Por ejemplo, escaneando y traduciendo texto y superponiendo ese texto en la imagen que estás viendo en vivo. Encontrar un estilo que te guste. Ves una vidriera o alguien por la calle y este servicio se encarga de ver esa cartera, ver el modelo, ver dónde se vende y darte información para que la puedas comprar. <coughs> Mirar los platos más populares de los menús. Identificar plantas y animales, es decir, te dice la raza o te dice la especie. Pero vamos a aplicar esto a las fotos que estuvimos produciendo durante estos años. Este es el álbum de la comisión Liwell del, del cuatrimestre pasado. Hay un montón de imágenes. Elegí una, por ejemplo, la de este niñe. A ver qué pasa. Está esta metadata, todo esto ya lo sabemos, está geolocalizada, nos dice con qué cámara fue sacada, un montón de datos. La subió Agustina Shilton. Y vamos a meterla adentro del Google Lens de esta aplicación mobile que viene por default en el sistema Android. Bueno, me dan la bienvenida, lo que sea, y empiezo a aplicarlo. Selecciono una parte de la imagen, el vasito este, y me aparece rápidamente que este personaje es parte de la licencia Paul Patrol y enseguida me lleva a imágenes similares, sobre todo para poder comprar ese mismo vasito que tiene el otra funcionalidad es elegir algo que estaba atrás, aproveché que estaba fuera de foco a ver si lo reconocía y no tanto, encontró imágenes similares en estos juguetitos, el plato de fideos los reconoció al toque. Le pareció que quizás eran fideos japoneses tipo udon, pero no, era espagueti. Hay una soga acá atrás, ¿lo ven? Como parte de la no no es una soga, es como la cadenita de una cartera y al apuntar a eso Bien, qué imágenes terribles? El suicidio de un niño de 8 años que se colgó con, con esto. Igual es una imagen de archivo. Y esta imagen rarísima que aparece, que para eh, esta inteligencia artificial del Google Lens es una imagen similar. Puse otra imagen, esta foto de estudiante del cuatrimestre pasado, de María Victoria. Y eh, imágenes similares se encontró... Personas paseando por plazas, se inauguró una ciclovía, le dio importancia a la bicicleta y, bueno, hay un policía también ahí. Si voy a la bicicleta, me da exactamente el modelo del cuadro de la bicicleta. Flashó que estaba jugando al golf, pero bastante bien, porque miren, justo tiene la indumentaria del golf y está como agachadito y tiene en la mano una silla plegable, pero la interpretó como, como un palo, así que muy bien. Y de ella me dice cuál es su outfit. Si me corro un poquito y solamente busco una parte, también cambia el buscador. Y miren qué impresionante cómo encontré un estampado muy similar. Lo mismo, me fui a los pantalones de él y encontré estos pantalones cargo japoneses. Miren esto, impresionante. Me dice que es un plátano este árbol que está acá atrás. Y tiene razón, una foto... De nada con muy baja definición en esta área y sin embargo lo logra y hasta este auto que está acá lo asocia con imágenes de crímenes otra foto que metí en el Google Lens de Agustina Flores bueno otra vez lo de siempre pero no dejo de maravillarme así que voy a hacer insistir con esto eh, está encontrando y está haciendo lo que nosotros creíamos que es una propiedad del ser humano y es interpretando. Lo interpreta bien, lo interpreta mal, asocia con cosas que quizás no están relacionadas y eso es un poco a donde nos vamos a conducir. Miren, por ejemplo, estas escobas en una escala no definida son iguales a pinceles y tiene razón. Y esta pared que está acá atrás. Y miren esto, empiezan a pasar cosas impresionantes. Ve que esta frazada negra que está acá secándose se asocia con una burka o un hijab, esto que usan las mujeres islámicas. Y para poner esto un poco más en complejidad, lo metí en un sistema de etiquetado que se llama Dense en el cual pones una imagen y te indica en estas áreas de esta fotografía qué es cada cosa que ven. Eh, al procesarlo entonces vemos estos recuadros y me dice esto es un envase verde, esto es bueno, una mujer sosteniendo una eh, bolsa, en realidad resultó ser ropa. Y lo que hice fue eh, copiar esos resultados y ponerlos al costado de la imagen. Y traté luego de doblarlo al español con otro traductor que utiliza inteligencia artificial y deep learning. Y obtuve el siguiente poema interpretando esta imagen. Una mujer sentada en una silla, una bolsa blanca, la cabeza de una persona. Una mujer está sosteniendo una bolsa, una luz en la pared, una pared blanca, una bolsa negra en la cama, una copa verde, una toalla blanca colgada en un estante, un palo de madera. Lo hice también con esta otra foto de un estudiante del año pasado. Estos son los resultados y este es el poema que les voy a leer. Un vaso de agua, un hombre está sentado, el hombre está sonriendo, la silla es blanca, el hombre está sosteniendo un teléfono, la mesa es roja, el hombre lleva una camisa roja. Y con esta imagen la procesé. Esta es de Livia Bonelli, también del de año pasado. Y este es el poema que arroja esta imagen. Una bolsa en blanco y negro, la mano derecha del hombre, un hombre está en un banco, la imagen está abierta, una caja roja, una pared blanca, el pantalón corto del hombre es negro, un largo mango negro. Y para que también vean que esto es real, utilicé imágenes de este año de la comisión Juane, elegí esta para poner ahí un desafío al Dance Cup, esto fue lo que encontró. Y esta es el último poema. Un hombre con una camisa blanca, un hombre con una camisa negra, un cartel azul y blanco, el hombre está sonriendo, una mujer con camisa negra, la foto es blanca, un hombre con sombrero, un hombre de pie, una corbata de rayas amarillas y negras. Un sombrero blanco, la pared es blanca, la foto es blanca, la cabeza de un hombre, el pelo del hombre es negro, el hombre está sonriendo, el hombre con una cámara de fotos. Y esto que sirve, por ejemplo, para hacer eh, poesía, para especular, para lo que sea, también tiene otras circunstancias. Google Fotos etiquetó como gorila a dos personas negras, noticia de la CNN del año 2015. Acá vemos una captura de el Google Fotos ordenando en álbumes según estas categorías y puso los eh, rascacielos de este usuario acá. Fotos de aviones las puso en esta carpeta. Bicicletas bien. Entendió también el concepto de graduación. Pero armó una carpeta que se llama Gorilas. En donde aparece él y sus amigos Acá vemos esa imagen. Sube esta captura en Twitter. Y eh, aparece, ¿no? Google Fotos. Eh, bueno, Fuck Up. Mis, mis amigos no son Gorilas. Sube este usuario. Y el caso tiene. Una repercusión que sale en los medios. Y Jonathan Sunger, que es el arquitecto en jefe del área social de Google, lo, lo contacta al SIM para comprobar el origen de la grave equivocación tecnológica. Y le manda este mensaje directo por Twitter. Jack Sin, gracias por avisarnos tan rápidamente. Shish, eh, esto está muy por arriba en las prioridades de nuestra lista de bugs, de errores, que nunca, entre asteriscos, queríamos que pase, escalofríos. Esa es la respuesta oficial entonces del de líder de Google ante esta situación. Sunger informó que el error se debe a un problema con el algoritmo del programa al definir la iluminación, el contraste y la tonalidad de la piel en las fotos. El empleado de Google señaló que la aplicación también se había equivocado con otras fotos, en las que personas blancas habían sido etiquetadas como perros. Es el nivel de, de argumentación. Luego, Google se disculpó, pidió mil disculpas, y dice después estamos horrorizados y realmente sentimos lo que ocurrió. Estamos tomando medidas inmediatas para evitar que este tipo de resultados aparezcan. Claramente, mucho trabajo que hacer con el etiquetado automático de las imágenes. Bueno, entonces... Aparecen noticias de esto en todo el mundo, en el país. Google arregla su algoritmo, su algoritmo racista borrando los gorilas. Pasó un tiempo, básicamente tres años, y la noticia que encuentra el diario El País, que era el favorito de Carlos este diario, bah, no sé si el favorito, pero lo leía mucho y encontraba un montón de información que luego subíamos a IDIS o que... O que nada, o que nos comentaba, como que no sé si estaba suscripto a, a este diario. Pero es muy genial la manera que a veces tienen de, de encontrar cosas. O sea, se metieron tres años después y encontraron que la manera que encontró Google de solucionar esto fue borrar la, la detección de gorilas. Y dije, bueno, a ver, pasaron eh, tres años, pasaron tres años más. A ver qué pasa, puse gorilas adentro de la búsqueda de mi álbum de Google Fotos. Y apareció sin resultados, ¿eh? esto se lo juro, y bueno, lo pueden probar cuando termine la clase en su propio álbum. Primero lo puse así en castellano, después lo puse en inglés, gorilas, y no podía creer. Así que puse simio y tampoco aparecía nada. Y yo, además, estaba recontra mega seguro que tengo fotos de simios y gorilas, porque son mis animales favoritos. Así que dije, no sé, perro, y obvio, perro, miren, encontró un montón puse zoológico porque sabía que ahí estaban mis fotos de gorilas y efectivamente fíjense todas las imágenes de gorilas que tengo y son imágenes que no están tagueadas o sea que la manera que encontraron y ese quickly nos estamos apurando no resolvió todavía la capacidad de diferenciar gorilas de personas de raza negra y por lo tanto se siguen esperando esas soluciones y este argumento de Ah, ojo, eh, que a las personas blancas también las confunde con perros. No me, no, me, no me pasó nunca. Y bueno, es esa pésima manera de argumentar como diciendo, bueno, también sufren discriminación las personas blancas en, en base a esos robots. Como sea, entonces acá tienen un caso de cómo funciona algo que se asocia a lo que habíamos hablado al comienzo: a las inteligencias y a los sesgos. Los sesgos. Son estas diferencias entre el valor esperado de un estimador y su estimado, el verdadero valor del parámetro a estimar. Un sesgo se refiere a los resultados que están sistemáticamente fuera de lugar. En la recopilación de datos y también en la estadística, se refiere a la manipulación de la recopilación de datos para que su muestra no sea representativa de la población de interés. Eso se llama el sesgo muestral. En psicología cognitiva, el sesgo se refiere a esa desviación sistemática o distorsión de la racionalidad. Cada palabra en esta definición, excepto Deira, está llena de matices específicos del campo de la psicología. Eh, y acá bueno, lo traduce a que nuestro cerebro desarrolla algunas formas de relacionar las cosas y que los psicólogos inicialmente encontraron que estas relaciones son sorprendentes y variables a lo largo de la historia y el contexto. Y generaba una lista de sesgos cognitivos, una especie de catálogo, un muestrario, un zoológico de cómo funcionan estos sesgos en los seres humanos. Hay un sesgo que se llama el retrospectivo y es la inclinación a ver los eventos pretéritos como predecibles. Hay un sesgo que es el de correspondencia, denominado también el error de atribución, es la tendencia de hacer excesivo énfasis en las explicaciones fundamentadas, comportamientos o experiencias personales de otras personas. El sesgo de confirmación es la tendencia a investigar o interpretar información que ya confirma nuestras percepciones. El del autoservicio es la tendencia a reclamar más responsabilidad para los éxitos que por los fallos. Su muestra se muestra también cuando la gente tiende a interpretar como beneficiosa para sus propósitos información que en realidad es ambigua. El sesgo del falso consenso es la tendencia experimentalmente corroborada de creer que las propias opiniones, creencias o valores y hábitos están más extendidos que el resto de la población de lo que realmente están. El sesgo de memoria es un sesgo cognitivo que mejora o deteriora la rememoración de un recuerdo, ya sea la probabilidad de que ese recuerdo sea rememorado o la cantidad de tiempo necesario para que esto ocurra o ambos, que altera el contenido de un recuerdo reportado. Un sesgo retrospectivo, bueno, este ya lo vimos. En definitiva, entonces, esto que nosotros encontramos como errores en las redes neuronales, en la inteligencia artificial, en el machine learning, es una especie de reproducción de la manera que tenemos de errar en nuestra percepción e interpretación del mundo. Y podemos pensar que no solamente tienen consecuencias negativas estas malas interpretaciones o estos sesgos, también son los responsables de la existencia del arte. La detección de sesgos tampoco está libre de sesgos. Es decir, este muestrario, este bestiario de sesgos, es también la proyección de un sesgo. La persona que detecta sesgos lo hace a partir de un sesgo que le hace detectar ese sesgo y no otro. Así que estamos atrapados entonces en este mundo de esta subjetividad. Si deseamos entonces luchar por la imparcialidad, trabaje en combatir su propia ignorancia sobre las consecuencias de sus decisiones. Encontré ahí en el final de este artículo sobre sesgos. Tal punto esto es importante que el propio Google AI, eh, esto es ahora actual, trata de hablar y amigar al potencial usuario a la idea de la inteligencia artificial que despierta escalofríos, perspicacias, suspicacias, miedo en muchas poblaciones. Así que miren la manera de comunicar desde el diseño las, los beneficios de la inteligencia artificial para todos. Bueno, miren esta imagen. Esto es eso: ¿eh? el front page. Entras y te muestra estos escenarios. Un escenario posible es evitar caerte de un peñasco gracias a una aplicación que te traduce al inglés eh, un cartel en italiano. La posibilidad entonces de que ella reconozca, gracias a una aplicación de realidad aumentada, la especie de una planta que ella misma cultiva y su pueblo, quizás hace miles de años cuál es su approach al reconocimiento facial, que es justamente este campo de controversia, y básicamente dicen necesita ser justo, necesita no amplificar o reforzar los sesgos existentes, especialmente para las personas que están subrepresentadas, o sea, los grupos subrepresentados. También habla de la utilización en vigilancia y eh, la necesidad de proteger la privacidad de las personas. Básicamente, da cuenta el generador y el amplificador de la existencia y el uso de estas herramientas de, de inteligencia artificial en los contextos reales, sociales y culturales. Pero bien, toda esta vuelta, entonces, para volver ahora a hablar sobre una serie de fotos que es el proyecto que está en curso vamos a ver entonces casos posibles eh, no voy a agotar de ninguna manera los casos posibles pero la idea es actuar como inspiración soporte piedras y ¿sí? basamentales para poder establecer los diálogos en las comisiones en base a ejemplos y cosas comunes que hayamos visto así que vamos a ver casos posibles Contar esto de las inteligencias artificiales mediados con la identidad, la familia, la familiaridad, etc., en una serie fotográfica. Así que vamos a ir visitando sitios de artistas que trabajan con esto. Ella se llama Mimi Onuna. Onuoha. Y esta es su website en donde hay obras. Les quiero mostrar entonces este proyecto que tiene como varias versiones se llama US Aggregated y parte entonces de algo bastante similar a estos experimentos que veníamos haciendo en el 2017 una colección de imágenes de, de ella misma subidas a, Google a a búsquedas de Google y trata de buscar imágenes que estén categorizadas como similar por lo tanto arma una especie de familia de ella misma a partir de esas sugerencias de Google Luego hace como un 2.0 de este proyecto y las enmarca como si fueran fotos de su familia. Este, entonces es como una especie de iteración sobre eso. Primero encontrar fotos familiares, familiar, y a partir de eso se arma una falsa familia con las sugerencias de Google. Y luego hace como una versión 3.0 en donde amplía esto también a distintas eh, situaciones y encuentra otras comunidades, por ejemplo, ya. De, de personas que están en este estadio de, de vacaciones, por ejemplo. Eh, luego tiene otras maneras de, de abordar toda esta problemática de la fotografía mediada por inteligencia artificial y esas cosas. Pero bueno, vimos entonces un ejemplo de alguien que tematizó en una serie fotográfica esto que les venía presentando. Contar la vida en las ciudades. Michael Wolf tiene muchísimas series fotográficas y... De hecho, agrupa varias en una serie más grande que se llama La Vida en las Ciudades. Seguramente lo vieron a Michael Wolf en, en las comisiones, así que no voy a ser como muy exhaustivo. Solamente vamos a ver una aproximación a cómo pensar la fotografía en serie. Eh, bueno, vamos a entrar a ver a esto primero. Miren todas estas series, ¿no? Como cada una tiene un título y está compuesta por varias imágenes. Life in Cities vendría a ser como, como este paraguas. Vamos a empezar por acá, que es quizás el más sencillo. <coughs> la primera aproximación de Michael Wolff. Se puede entender la arquitectura de la densidad. Bueno, esto lo, lo vimos, ¿no? Y son estas imágenes en donde utiliza este punto de vista como lejano con un teleobjetivo para mostrar estas paredes de tramas de ventanas de edificios ahí viene cargando y a veces utiliza cierto tipo de fotomontaje porque la idea es hacer esta arquitectura de la hiperdensidad y la gracia es que estas imágenes coexisten en una serie y uno bueno va comprendiendo este aspecto de la vida en las ciudades luego tiene una serie que se llama 100% supongo que está expresando una unidad de medida en fits no sé cuál será su equivalente en metros. Está medio lento el hosting de Michael Wolf. Y ahí va. Primero contó entonces en una serie los exteriores de esta arquitectura de la densidad. Y luego se mete adentro de cada uno de los departamentos, habitaciones de uno por uno. No lo vimos, ¿no? A Michael Wolf. Me agarró como un déjà vu. Escríbanme por favor en el chat si esto que estoy mostrando ahora lo, lo vimos. Personas que. Habitan estos 100 fits por 100 fits y tienen todo, dormitorio, habitación, comedor, baño, todo en cocina, todo incluido en estos 100 metros cuadrados. Y lejos de la denuncia de Michael Wolf a ah, las condiciones de vida y todo, que está como uno de los layers, nos muestra también la humanidad, la dignidad, la manera de, de habitar el espacio y ser feliz y en maneras, digamos, de habitar. O sea que es muy interesante que la fotografía o el ensayo fotográfico nos habilita múltiples lecturas. No es solamente miren qué terrible o una denuncia, sino que habilita una complejidad de lo humano. Ay, ah, gracias a Jérém por responderme, pues pensé que esto ya lo habíamos visto. No sé si, si queda claro esto, porque obviamente son condiciones terribles, eh, podemos encontrar un montón de estas cosas, pero también vemos la vida cotidiana, el juego, nos imaginamos estos pasillos en donde estas personas... Se, se conectan, esta electricidad ahí saliendo, Nada, la complejidad de la serie fotográfica a la hora de, de describir un ensayo. Quizás acá sí aparece desde el encuadre y desde la postura de Michael Wolf una posición crítica y esta serie se vuelve mucho más terrible contemplada hoy por esta situación de lo que implican estos fluidos condensados. En Tokio, en la hora pico, la gente viaja en subte y en el momento en donde se cierran estas puertas hace estos retratos increíbles. Increíbles porque describen una situación y a la vez plásticamente ocurre que este velo de sudor, de chorreado, de humedad, le da como, bueno, esta, esta patina plástica que les digo, y su propio encuadre hace que a veces aparezca el frame de la ventana y parece casi como si fuera un retablo. ¿Vieron esas pinturas medievales y su posición de las manos pegadas contra el vidrio? Parecen eh, nada, estar como, como rezando. O esta imagen, medio como la nariz ahí, como un sudario. Este se dio cuenta que le estaban sacando una foto de isofaciu. Este se tapó la cara. Ella queda completamente anónima. Bueno, la superficie entonces del vidrio de la puerta, la compresión y se llama Tokyo Compression. Los hombre caja que viven en la estación Shikushu. invisibles, y él decide entonces a partir de la fotografía mostrar personas sin techo y la manera de pasar las noches en la ciudad la ciudad transparente busca entonces dentro de esta arquitectura de la densidad de la serie anterior buscar estas superficies de vidrio y empieza a encontrar estas estos diálogos a veces planos más generales fíjense cómo co coexisten varias aproximaciones en una misma foto espiar esta gente trabajando la ciudad transparente, es decir, estos vidrios le permiten a Michael Wolf meterse en la intimidad. Salas de reuniones, oficinas. Bueno, otra serie de Michael Wolf. Transparent City Details. ¿Se da cuenta de algo? Y acá es donde Michael Wolf nos empieza a resultar más interesante aún. Y es que la imagen no solamente es la imagen final, sino que en el monitor de su pantalla y en su manera de ver estas fotografías existe la posibilidad de hacer un blow-up, una amplificación, que llega hasta donde lo permite el píxel. Esto para un fotógrafo de escuela tradicional sería inviable porque se pierde la definición, se pixela, aparece este mosaico. Pero Michael Wolf parece sentir que este mosaico es un aporte a esa textura de cómo percibimos el mundo en la manera contemporánea. Y vemos entonces que estos detalles son en realidad estas amplificaciones de estas personas que él encontró en su serie anterior. Sombras de árboles en París. Acá también aparece una aproximación muy de, de fotoclub, ¿no? Clásico eh, sistema así para poder ir con una cámara blanco y negro, encontrar un tema y hacer una serie. Pero aparece algo así súper conceptual de que sean árboles que proyectan sombra en París y nunca mostrar el árbol, solamente mostrar su sombra proyectada sobre alguna superficie. Y esta que se llama techos de París. En donde encuentra siempre en el encuadre una especie de entramado, casi como esos cuadros de azul solar o como el cubismo sintético, ¿no? Es una toma directa, pero la conjunción de esos planos y esta juxtaposición arma como esa composición plástica. Y uno se da cuenta de que vio eso a partir de la serialización y la repetición, ¿no? Si alguien trae una foto como esta es como, ah, pero si vemos que está acompañada de todas estas otras fotos podemos encontrar que proyectó ahí este interés plástico en esa manera de ver. Street View. Esta quizás es un serie más conocida y creo que esto sí lo vieron en las comisiones. En donde ya no sale a la ciudad, sino que lo ve a partir de la aplicación Street View de Google y empieza a navegar esta ciudad y a encontrar una serie de eventos desafortunados y encuentra entonces estas situaciones que va recortando. El blureado de los rostros tiene que ver con esta política de privacidad y hace que todos los rostros sean detectados automáticamente y borrados. Miren esta imagen. Este rostro sí no fue borrado. Algunos eventos desafortunados se producen por la propia tecnología. El stitch de fotos hizo que este perro tenga dos sombras. Niñas peleando o jugando, gente siendo solidaria, un fotógrafo fotografiando. Ella que espera ahí. Bueno, impresionante esta serie. Y luego lo va como ejecutando en distintos países del mundo. Esta quizás es tam también muy buena conceptualmente. Busca que en todos sus encuadres esté la Torre Eiffel, toda dentro del Street View, ¿eh? Y a veces lo hace de manera como más obvia, pero de golpe se empieza a poner muy sofisticado porque encuentra en esta foto la torre Eiffel y es su reflejo en el techo de este auto. O bueno, en esta. La torre Eiffel reflejada en un vidrio. O en una situación súper, súper de neblina y un detalle muy, muy pequeño. Reconocen estos píxeles. La Torre Eiffel, bueno también repite esta, este mismo procedimiento en Manhattan. Empieza como a encontrar estos detalles. <coughs> Tiene una serie más tonta, quizás que se llama "Fuck You", en donde cuando pasa el auto de Google que va sacando las fotos del Street View, las personas reaccionan muchas veces con este gesto. Bah, no sé si es tan tonta. Y hace como un catálogo de gente que le hace "Fuck You" al auto de Google, quizás haciéndole "Fuck You". A la corporación, haciéndole fuck you al hipercapitalismo, haciéndole fuck you a la inteligencia artificial o lo que sea. Bueno, no, no es tan tonta esta serie. ¿eh? Luego tiene esta serie de retratos, en donde nada, va como al zoom total de estos personajes que quedan vueltos en el anonimato total, gracias al blur aplicado. Automáticamente. Y también le interesa la trama de los píxeles. ¿Ven? Como que en algunas. O sea, son fotos sacadas a un monitor. No es, que, no es que son crops de Photoshop a la imagen. Parece que a Wolf le interesa particularmente este tamaño y esta notación de los píxeles. Y esta serie que se llama Interface. Ay, me da un déjà vu de que esto ya lo mostré, seguro, seguro, seguro. ¿eh? Me avisan, por favor, si no me, me voy a poner muy mal si estoy repitiendo cosas que ya mostré en donde aparece la propia interfaz de Google interviniendo con la, con la fotografía, ya sean las flechas, <coughs> esas líneas de dirección. Ok, gracias Mariana. Y para que vean entonces este valor, ya no desde esta especulación conceptual, sino como la verdadera Toy Story. Y vamos a empezar por acá. Este lo ordenó de esta manera, para mí es al revés esta serie. En estos viajes que hace a Oriente, en China, va a una fábrica de mmm, juguetes. Va a muchas fábricas de juguetes. Y retrata algo que para mí fue revelador, porque tenemos esta idea de que en China las cosas ocurren de manera ultra automatizada y robótica. Sin embargo, la gracia de que China sea la potencia industrial que es es lo barato de esta mano de obra. Y muchos de los productos que ustedes ven tienen mucha manufactura manual, es decir, fuerza laboral de trabajo de millones de... De ciudadanos chinos que trabajan por una, una plata menor a la que puede a la que se cobra en otros países del mundo, lo cual les permite producir esto. Pero fíjense que muchas de las cosas tienen estos acabados manuales que se hacen en grandes fábricas industriales o a veces en galpones infrahumanos o a veces en las propias casas de las personas de los obreros. Y podemos ver entonces que parte de la gracia es ver todos estos juguetes o estos productos de Occidente. Esto es como viven los trabajadores de esas fábricas, en estos monoblocks. Esto es como entran a trabajar, en donde vemos ya el control de los cuerpos o cierta coerción. Y esto es como comen. <coughs> Y otra vez, ¿no? uno puede percibirlo desde oh, la esclavitud o lo que sea, o puede percibir también cómo estaba China antes de tomar estas medidas y nada, entrar ahí en discusión. Luego busca hacer retratos, dejar de que parezcan un montón de personas, que a nosotros como occidentales nos parecen todos iguales y tenemos un montón de prejuicios y sesgos al respecto, y verlos, verles en estos retratos posando con los productos que ellos traen al mundo. Me parece muy genial esta serie. Sobre todo porque logra esto que habíamos hablado del retrato, ¿no? Esta mirada franca. Uno entiende ahí que hay una empatía de Michael Wolf real con estos trabajadores y eso se traduce en la manera que tienen de mirarlo a él y mirar la posteridad. Bueno, y ahí tenemos entonces... Acá está Michael Wolf fotografiando. Collecting and developing. <coughs> Va como al final de toda esta cadena y es... El juguete se vendió, produjo su plusvalía, lo que sea, y en un momento se transforma en basura, pero no tanto. Aparecen estas personas, este es él coleccionando estos juguetes. Y lo que hace es ir a estos lugares donde se venden productos de segunda mano y empezar con ellos a producir una instalación. Acá lo vemos trabajando en su estudio. Y finalmente la manera que tiene de mostrar estas obras es armando una instalación y superponiendo las fotos que sacó con toda esta pared o esta nube de juguetes. Esto es el momento de ir haciendo la muestra y esta es una, una vista general, una manera de, de cómo mostrar eso. Bueno, nada, fíjense que es enorme, es un fotógrafo muy prolífico y es una manera también de acercarse a esta idea de cómo trabajar en serie. Así que lo dejamos ahí a Michael Wolf y le agradecemos los ejemplos que trajo. Vamos a ver otra. Contar una cosa a partir de otra. Objeto que encontré en un lugar. Está mal escrito intencionalmente porque ahora nos estamos acercando a un artista más joven, eh, de no tanta trayectoria, que es italiano y les voy a mostrar una obra que él realizó. Se llama Alessandro Calabrese y cuenta lo siguiente: Hace dos años me interesé por la estética de los coches chocados y abandonados, con los que me topaba frecuentemente mientras paseaba por Milán. Por lo tanto, decidí visitar un gran desguace en mi ciudad natal, Trento. Además de hacer fotografías, tenía la intención de recoger algunos recuerdos de los vehículos, como objetos que seguramente estaban destinados a ser suprimidos y olvidados. Entre otros, dentro de lo que parecía ser el maletero arruinado de un coche económico, encontré el folleto de un CD recopilatorio del punk alemán de los 90 titulado Die Deutsche Punkvision Volumen 3, cubierto de polvo. El folleto incluía una serie de fotografías de demostraciones anárquicas y revueltas de esos años. Al hojear unas páginas me sorprendió el descubrimiento de una coincidencia visual entre las dos situaciones y la naturaleza puramente fortuita de esa conexión. Es decir, eligió lugar eh, coso de chatarra de autos y encontró objeto catálogo de CDs. En ese choque entonces hizo el siguiente libro que les voy a mostrar ahora. editado así de manera independiente y lo que ven es un criterio como muy sencillo y muy potente y es en una hoja fotografías sacadas por él de un auto o partes de un auto chocado y del otro lado crop o sea recortes reencuadres de imágenes de ese booklet de ese cd y lo que aparece entonces es esta coincidencia visual que encuentra Alessandro y también ese, esa juxtaposición, o bueno, esa cosa de textura de la trama del offset con el que está impreso ese booklet y su fotografía. Elige el criterio imagen izquierda, eh, folleto, imagen derecha, coso de autos chocados. Y ya solamente con ese recurso empieza a introducirnos a esta especie de, de universo personal. Y uno ahí también puede entrar a proyectarle cosas acerca de. Bueno, tiene ahí como una especie de QR. Acerca de, bueno, del punk proponiéndose como alternativa anti-mercado y después el. el el coso este de chatarra que genera la sociedad y ellos oponiéndose, como que queda abierto y por eso es la gracia del ensayo fotográfico y es que no está ilustrando eh, un, un ensayo escrito con palabras, sino que está produciendo un sentido que tiene que completar el, la persona que ve. Bueno, esto entonces es... La serie de Alessandro, que tiene como correlato, aparte de la publicación, una exhibición. Y esta es la exhibición en la galería, en donde se ven gigantografías hechas a partir de ese booklet y los pedazos de cosas que nos contaba el que recolectó, más sus fotos enmarcadas. Esta es otra vista. Recortó uno de estos punks y lo puso en un cartón para que quede como en escala humana, uno en uno. Acá vemos otras imágenes. Bueno, contar colecciones. Stephen Hill. Stephen Hill es impresionante. Eh, trabaja estas series casi como si fuera un coleccionista directamente. Vamos a ir a su portfolio y podemos elegir la que quieran. Por ejemplo, Off Ground, que sería como Encontrados en el Piso. Y su serie, entonces son estas cositas que encontró, en este caso piedritas. Expuestas como si fueran eh, objetos encontrados arqueológicos o minerales. Bueno, esa es una de sus colecciones. Esto se llama Basic Needs. Fue a un local como si fuera un Easy Home Center o algo así. Y eh, buscó esta marca que se llama Necesidades Básicas. Y las fotografió. Compró todo los objetos basic needs y vistos así sobre todo en ese blanco y negro nos hace pensar de que bueno quizás estas son las necesidades básicas humanas ¿no? meter pins ponernos el pelo coser trabar fíjense cómo a veces también el título de una serie amplifica la capacidad de darle como, como un marco este me gusta mucho se llama Origamis anónimos y busca en los baños públicos estos restos de papel higiénico plegado. Y él ve entonces en ese pliegue el arte del origami, del plegado de papel y anónimo porque fueron ahí abandonados. Lo único que hizo él fue recogerlos y fotografiarlos de esta manera así como aséptica. Otra serie de él. Guardias de galerías o museos. Ya vemos que en su colección, independientemente de que sean objetos, también pueden ser personas. Aprovecha entonces a ver a estos guardias que están ahí para no ser vistos. No son arte. Son como personas que están trabajando para cuidar la seguridad. Y él los mira entonces y los transforma en parte de una colección. Esta es una de sus primeras. Se llama Mujeres rusas fumadoras. Y asume entonces que el rush en el, en, en el cigarrillo, en el filtro, es algo que hizo una mujer. Y las recolecta y las muestra. Y así nos inspira, ¿no? Stephen Hill a salir a hacer una colección de cualquier cosa. Por ejemplo, cajeros automáticos. Y sí, pero ¿qué hay? Y fíjense toda la variedad que encuentran. Elige entonces mantener siempre un mismo encuadre y eso hace que las series y sus colecciones cobren más interés. Vamos a buscar alguna poco más sofisticada. Gente con carritos. O sea, retratos trolley vendría a ser... sí, retratos con carritos vendría a ser. Y nada, y me lo imagino a Stephen Hill con un montón de colecciones abiertas yendo por la ciudad o nada, existiendo en el mundo y tratando de ir sumando fotografías para cada una de sus colecciones. Miren esta, por ejemplo, se llama Palomas. Pero no son solamente las palomas en sí, sino que también la consecuencia de su existencia en la ciudad. Ven, por ejemplo, bueno, ahí sí hay palomas, pero acá no están. Acá vemos solamente sus maneras de transformar los hábitats o sus maneras de morir. Ven como que a veces es mucho más abierto este concepto de colección. No se trata de sacarle foto a las palomas y ya. Sino como buscar sus hábitats, buscar sus cadáveres, sus restos. Bueno, no voy a seguir, veanlo ustedes, pero Stephen Hill, eh, artista genial en esta idea de armar series. Contar los lugares antes de que se extingan. Karin nidelson que su página no anda, así que eh, pobre, hay que avisarle. Eh, su página estaba muy buena, pero igual conseguí sus imágenes. Ella es Karin, es amiga, fue docente en, en la facultad en la materia de diseño audiovisual, a que está con Carlos y eh, tiene una serie que hacía durante esta época, mientras eh, cuando comenzaba a dar clases sobre los cibers espacio que luego se terminó casi existiendo al día de hoy existen. Ella va en ese momento de auge y hace esta idea de contar. Estos boxes y le llama privado a esta serie. Lo expone en una galería, pero veamos estas imágenes. Hay un texto escrito por Natalia Fortuny y pregunta lo siguiente: ¿Quién habita esos lugares? ¿En dónde, ¿De dónde viene esa luz que baña estos interiores? ¿Qué apunta muestra la cámara web? ¿Cómo es el color de las paredes que albergan en lo público la comunidad de lo íntimo? Los paisajes urbanos de privado están fotografiados de manera directa y analógica frente a la liviandad del plástico. Las imágenes retratan con amor y claridad el aire apenas iluminado que rodea las pantallas conectadas, verdaderas promesas del todo. Y esta entonces es la serie de Karin de los Cibers. Otra serie de ella se llama Blanco. Las obras que integran esta exposición son fruto de una investigación iniciada en 2017 en el Tiro Federal Argentino. Para este ensayo fotográfico, la artista observa in situ cómo periódicamente una serie de personas anónimas acuden a los polígonos y dentro de su rutina empuñan un arma y concentran la práctica del tiro con un único objetivo: el blanco. Eso dice el texto curatorial. Esta es la imagen expuesta en la galería. Karen Nielsen retrata superficies de polifán, un material denso y liviano que se utiliza para ubicar los blancos en los polígonos de tiro. Resultantes físicas portadoras de innumerables historias donde han sido blanco personal e íntimo todos los que dispararon sobre ellas. La artista obtura sobre los polifans arrasados como en una puesta en abismo, y al cabo de un tiempo y luego de centenares de prácticas, esos objetivos condensan la memoria colectiva de las trayectorias de múltiples miradas y el impacto de múltiples disparos. Estas obras registran la juxtaposición de texturas, cartografías domésticas de descargas de violencia. Si existe una construcción mental del enemigo o amenaza singular y privada que cada sujeto vitaliza como objetivo a través de la mirada, estas obras indagan acerca de las historias detrás de esos disparos. ¿Cómo capturar esa energía oscura? ¿Es el blanco un acceso posible? se pregunta Luciana Salva, que escribió el texto curatorial que acompaña esta serie de fotos. Y una obra del 2017 de ella se llama Pacientes, retrató consultorios psicoanalíticos de eh, instituciones públicas de la ciudad de Buenos Aires. Y su serie es acerca de esos divanes, en esos espacios en donde se produce eh, la transferencia psicoanalítica. Y esa obra fue hace poco, esta serie fue adquirida por el, por el Malva, lo cual ¿no? pone feliz, no porque. Obtenga reconocimiento institucional, sino para que más gente conozca la, la obra. Digamos, no es un logro en sí entrar al malo, el logro es hacer la serie y esto bueno, es algo bueno que suceda alrededor. Contar personas provocando un acontecimiento. Vamos a hablar de esta obra de Philip Lorca di Corsia, nacida en Hartford, Connecticut, 1951. Esta serie de Philip Lorca se llama Hustler. Seguramente también se les hayan mostrado en las, en las comisiones. Así que yo solamente les voy a contar al respecto de ella. Que tuvo el siguiente. La, el siguiente partido de esta serie. Y es que el National Endowment No sé qué. O sea, un organismo del Estado norteamericano empezó a dar. Eh, becas o premios para que artistas hagan obras, sobre todo fotógrafos, y eh, con, estas, con estas series eran como bancadas por el gobierno. Entonces, a Philip Lorca de Corse se le ocurrió un proyecto de hacer retratos de personas que ejercen la prostitución en Beverly Hills, en Hollywood, una cosa muy específica, y pagarles con la plata de esa, de esa beca, y no pagarles para. Tener eh, para que le brinden el servicio sexual, sino para ser retratados. Entonces, esta serie que van a ver, que tiene su versión libro y su versión muestra, tiene el siguiente partido: y es el retrato de la persona que ejerce la prostitución y un título. El título es el nombre, a veces un nombre y un apodo, la edad, dónde nació y el precio que le cobró por el trabajo de retratarlo. Es decir, parecen fotos que tienen esa casualidad o ese acontecimiento casi cinematográfico, pero esto está producido. Es decir, una vez que él aborda a estas personas, eh, bueno, ejerce esta especie de contrato, les paga y las imágenes están iluminadas y producidas en un entorno muy parecido al que ocurre en las películas de Hollywood. Es decir, iluminación, maquillaje y ciertas características que hacen pensar de que son tomas directas, pero hay algo en la posición, en la postura, en la dirección que hace el orca Corsia sobre estos sujetos que hacen que se produzcan imágenes así. Como verán, entonces cada imagen va acompañada de el nombre, la edad, el lugar y la plata que le cobró. Y uno, bueno, a primera vista, bueno, la gente se indignó muchísimo. Bueno, no, la gente, una, un sector de la sociedad, sobre todo con el Estado por financiar este tipo de proyectos. Y también entran un montón de cosas, ¿no? De cuestiones de decir, bueno, pero pagó 30 dólares por hacer una foto que luego se vende por millones, pero también a la vez está inmortalizando personas en un retrato como muy bello y muy, muy, como muy digno. Las personas acceden voluntariamente a esto que está ocurriendo. Bueno, miles de cuestiones que generalmente con el paso del tiempo la fotografía se vuelve. Eh, un factor tan valioso en cuanto testimonio de un momento que todas esas discusiones empiezan a como, como, como a velar. O sea, la existencia de estos retratos hoy en día hacen que toda esa polémica o esa discusión quede como, eh, como, como un fade out. Sobre todo porque también parte de, del statement que plantea Philip Lorca di Corsia es dar visibilidad a un aspecto de los norteamericanos que en la década de los 90 parecía como, como ignorar como, una, como esta situación cultural. ¿no? Estamos en el momento de este posthistórico neoliberalismo eh, y, y entonces estas imágenes irrumpen a mostrarnos este lado oculto, pero a la vez visto como si fuera una ficción, algo... Que tiene este grado de verdad. Otra manera de contar es contar para visibilizar. Casi contar para visibilizar y transformar el contar en una lucha. Este colectivo que se llama Mafia, integrado por. Lo que no vinieron se quedaron. Eh, Lina Estechuri, Luciana Leiras, Gonzalo Pardo, Florencia Tricheri y Nicolás Villalobos. Tiene varias series. Les voy a mostrar algunas se basan en salir a la calle, a las manifestaciones y documentarlas. Y no documentarlas como haría eh, un periodista, un reportero gráfico, sino hacerlo con esta mirada de colectivo y de movimiento fotográfico en donde proyectan su ideología y su opinión a lo que están fotografiando. Y logran imágenes como estas, en las manifestaciones y movilizaciones, en el debate del aborto legal. Y vemos que a veces utilizan esta idea del retrato, el retrato grupal, fotografía de espacio y de situación, y logran generar un testimonio que, a la vez que es histórico, tiene un layer más, y es ese layer de involucramiento. No sé si, si lo ven. Por ejemplo, esta foto es la luz verde que, que se estaba pidiendo para este proyecto, y a la vez el verde de su pelo, y el verde como icono, y a la vez esta calle cerrada y tomada o esta manifestación en donde justo se cubre con este coso de Snoopy, esa situación de la manifestación y la posibilidad de la ternura en todo este entorno de lo que es el frío, la calle, el acampe, todas estas personas durmiendo, ocupando el espacio, el graffiti. Bueno, se entiende, ¿no? Como que excede la documentación de algo que sucedió y se ve en este colectivo ese posicionamiento. Vamos a ver otras manifestaciones retratadas por ellos. por ellos. Bueno, esta también me gusta mucho. Fíjense. Ah, bueno, justo... Hay tienen... algunas que están documentadas en, en, en videos que nada, no, los, no los vamos a ver porque la idea es ver es la de fotos, pero bueno, también entender de que esta documentación a veces tiene... Esta es la que quería ver. Creo que es uno de, de los comienzos. Mm. Son fotos de centro de estudiantes. Ah, acá. Las tomas del Nacional Buenos Aires de las escuelas secundarias. Bueno, todas tienen también igual un texto que las acompaña, pero con ver las imágenes aparece muy fuerte esta idea. Estudiantes en lucha. Y acá, bueno, va por este lugar en el contexto de las tomas, pero hace retratos, retratos enmarcados. Son materiales así pedagógicos en las aulas, los vínculos. Ella que uf, ahora es legisladora, Nada, también divirtiéndose, paveando, organizándose para comer. Bueno, nada, lo seguirán viendo, pero es muy interesante ver el registro de cosas que ya nos quedaron como muy lejanas o, o muy históricas, ¿no? Y sobre todo ver esos contactos de pieles, de personas y, y ya estos materiales que se vuelven como muy históricos. Pero así como ven estas manifestaciones con cosas con las que ellos empatizan, también tienen series que a mí también me gustan mucho más, que tienen que ver con... Eh, Documentar manifestaciones de personas que ideológicamente están representando y, y, y luchando por valores opuestos a los que tiene este colectivo. Y hacen esta serie de retratos y demostración de situaciones, en donde a partir también de dar visibilidad a aquello a lo cual se oponen, logran también señalar un estado de cosas, como son estas personas convencidas. O esta, una celebración dentro de la sociedad rural, en donde con esta mirada ven a estas personas que tienen ese poder económico, oligárquico, y buscan eso, ¿no? es el momento en donde las caras se contorsionan en algo medio caricaturesco. O bueno, o ella ahí que se come un churipán. El militar también. Esta, miren qué increíble esta especie de puesta en escena del buen indio salvaje de nuestra tierra, estas caras, estos disfraces, el maltrato animal, está ahí con los globos de una marca de un laboratorio, este siendo espléndido. La cara de él, con esa desconfianza, los looks, los pobres caballos ahí meando. Y la juventud del campo. Bueno, nada, no, no me quiero colgar mucho con esto, pero perfecta, me mostró uno más. Se llama Teloneros de Santa. Fueron a una convocatoria del gobierno de la ciudad que era la marcha de la Navidad o el desfile de la Navidad. Obviamente, a un sector de la sociedad esto le dice: No, ¿cómo existe idea de pensar la, la Navidad ¿no? como, como agenda de un estado de una ciudad laica? Y es esta Navidad encima en su criterio más de consumo inventado. Ni siquiera es un festejo cristiano del nacimiento de Cristo, sino como toda esta iconografía de Santa Claus, el sombrero de, de Santa con el logo del gobierno de la ciudad. Y acá sí ven, aparece muy claramente esta mirada que está como. Miren esta serie, este díptico. A veces nada muy ambiguas, otras veces no tanto. Y en esto. Y bueno, dando entonces testimonio no solamente de las luchas en las cuales ellos empatizan, sino dejando eh, testimonio de estas cosas que ellos llaman costumbres. Eh, bueno, tampoco me quiero colgar mucho, pero mírenlo porque es... Un testimonio muy importante que hace este colectivo que trabaja en series. Contar para existir. Díganme si vamos bien. Queda un ratín más, ¿eh? Ya terminamos. El archivo de la memoria trans es una reunión familiar. Surge de la necesidad de volvernos a abrazar, volvernos a mirar, de reencontrarnos después de más de 30 años con las compañeras que creíamos muertas, con las que nos distanciamos por diferencias o por exilio, y principalmente con los recuerdos de las que ya no están. De nuestro pasado atravesado por la exclusión y de violencia, quedaron muchas cosas pendientes de la urgencia por existir. Fotografías, relatos, diarios, revistas y objetos que dan cuenta de nuestro activismo antes del activismo y del por qué hoy somos menos de 100 las que pasamos los 55 años. Este proyecto surgió por Claudia Pía Burdasco y María Belén Correa, ambas mujeres trans, activistas fundadoras en 1993 de ATA. Asociación de Travestis Argentinas, quienes habían imaginado tener un espacio donde reunir a las compañeras sobrevivientes y sus recuerdos. Pia fallece en 2012 y meses antes de lograr la sanción de la ley de identidad de género, y María Belén, desde el exilio, funda el Archivo de la Memoria Trans. En 2014, con la ayuda de la fotógrafa Cecilia Estalles, comienza un trabajo de recopilación y de su preservación digital de la documentación para su conservación y protección. Actualmente el archivo contiene un acervo de más de 10.000 documentos y se registra un material que comienza desde principios del siglo XX a fines, hasta fines de los 90 y actualmente las integrantes del proyecto son María Belén Correa, Cecilia Estalles, Carmen Ibarra, Magalí Muñiz, Carolina Feguiredo y Cecilia Sauri. Y básicamente se trabaja este trabajo de armar una serie, pero en función de este archivo de preservación y de divulgación, hay una muestra y una nota que luego les voy a compartir, que es terrible ya desde el título, ¿no? Esta idea de estar viendo fotos y este relato de una persona parte de esa comunidad diciendo, esta se fue, esta murió, esta ya no está. Y las imágenes... Parten de eso, fotografía amateur, fotografía como parte de un testimonio familiar o como parte de un testimonio de registro en las fiestas, en la intimidad, en la noche, en la familia. Y eh, verlas entonces en este contexto empiezan a tener ese valor de demostrar de una existencia. Así que una serie que les voy a dejar compartida también para que vean. También podemos pensar que no solamente la fotografía eh, está metida digamos, en este umbral de, de señalar estas cosas que tienen que ver con cuestiones sociales o como muy metafísicas, también podemos contar con fotos desde casa, tal como en este libro de La Resulting se llama Fotos desde casa. Este es La Resultant en California, 1992, que seguramente lo conozcan. Eh, por este dúo que hizo con Mike Mandel y esta serie que se llamó Evidence, recuerdan. Y vamos a ver este libro completo, no es muy largo y prefiero que nos extendamos un poco acá y tengamos esta experiencia juntos. Este libro tiene un breve texto de prólogo que les voy a leer y luego lo vamos a ver completo en silencio. Dice, la casa está tranquila, se han ido a la cama dejándome solo. El temporizador eléctrico acaba de apagar las luces del salón. Parece como si la casa finalmente se hubiera puesto de lado para dormirse. Hace años había re revisado el bolso de mi padre por unos cigarrillos y fumando en la oscuridad fue una época mágica en la que la casa era mía. Esta noche, sin embargo, estoy inquieto, me siento en la mesa del comedor, busco en el refrigerador qué es lo que estoy buscando. Este es el libro. Todo el día he estado hurgando, husmeando en habitaciones, armarios, mirando sus cosas, estudiándolas. Ordeno mis rollos de película expuestos en largas filas y los cuento y vuelvo a contar como si se me hubieran perdido. Hay 28. Lo que me impulsa a continuar este trabajo es difícil de nombrar. Tiene más que ver con el amor que con la sociología, con ser un sujeto en el drama más que un testigo. Y en el extraño y confuso proceso de trabajo todo cambia, los límites se desdibujan, mi distancia se desliza, la arrogancia y la ilusión de la inmunidad flaquea. Me despierto en medio de la noche, aturdido y angustiado. Estos son mis padres. De este simple hecho todo lo que sigue. Me doy cuenta de que más allá de los rollos de película y las pocas buenas fotos, las exigencias de mi proyecto, mi confusión sobre su significado, es el deseo de tomar fotografías literalmente. De tener el tiempo, quiero que mis padres vivan para siempre. Su padre Irving, hablando de esta foto, sentado al borde de la cama con la mirada perdida, contó cómo su hijo le había ordenado que no sonriera. Irving sentía que esta foto hablaba mucho más sobre él, sobre el fotógrafo, que sobre el fotografiado. Cada vez que muestres esta foto, le pidió, dile a la gente que no soy yo el que está sentado en la cama, de traje y sin ningún sitio al que ir, deprimido. Eres tú el que está sentado en la cama. Yo estoy feliz de ayudarte con este proyecto, pero dejemos las cosas claras. Dicho esto, borró la sonrisa y actuó ese ensimismamiento que le estaba pidiendo su hijo. Los padres murieron no mucho después de que el trabajo fuera completado. Y para cerrar, quiero mostrarles una serie mía, que me da muchísimo orgullo porque cuenta... Como contamos. Esto fue la última clase de exhibición del trabajo de serie en la FADU. Y esto es un poco ese momento en donde estaban preparando. Se utilizaban como superficies cualquier parte del taller o incluso de la facultad. Y los estudiantes armaban estas series y luego las recorríamos. Algunas tenían instrucciones. Esta es una vista general del taller. La consigna era recorrer y ver todas las fotos de las series de los compañeros. Estaban dando vueltas también los docentes. Ahí está Juane mirando las entregas. Algunas en este formato tipo libro. Armando estos dípticos en las páginas. Pensando también el tamaño. Ahí está Tatiana registrando. retratos, intervenciones de fotografías cosidas con hilo, otros retratos, intervenciones en las escaleras. Fotos para ver en el piso o para pegar en los pizarrones. Miren la alegría de él. Diseñadores gráficos haciendo series de tipografía en los carteles de la ciudad, en el espacio. Lu prestando atención a una entrega y anotando ahí en la listita. Fotografía y objetos. Mariana. Diciendo no piensen, solamente hagan. Acá está Luciana y Tati, fotografías que trabajan el tema de la paleta cromática. Mariana dando devoluciones. Jimé también reuniendo su comisión, la comisión de Tati y Carlos visitando siempre los talleres, viendo las muestras finales y eh, hablando con cada uno de los estudiantes. Y me acuerdo que esta teórica la daba siempre Carlos, la teórica de serie que abría este trabajo, y algunas veces escuchó algunas teóricas mías y me decía, a veces te complicás de más, te pones a hablar, te vas, eh, y me mostraba su teórica o veía su teórica y llegaba todo a, a un punto como muy simple y esa simpleza luego estaba completada con un call to action, ¿no? o un llamado a la acción. Bueno, en el PowerPoint hablaba de las distintas maneras de acercarse a una serie, narrar o contar una historia. Puede ser lineal, no lineal, mostraba unos ejemplos y luego quedaba de fondo cualquier imagen de cualquier eh, cosa que esté mostrando en ese PowerPoint y empezaba una especie de relato o deriva a partir de experiencias personales, a partir de su relación con la fotografía, con la serie, con algo que haya pasado en las noticias, con cualquier tipo de cosa y se transformaba en un llamado al entusiasmo y en un llamado al producir la serie y básicamente terminada la clase de Carlos se bajaba a las comisiones y se empezaba a producir con mucha calidad, mucha integridad y sobre todo mucho entusiasmo y muchas ganas y es por eso quizás una de las cuestiones que Nada, que más se lamenta de su pérdida, que más allá de su conocimiento que se transmitió a su planta docente, su trabajo para que persista todo lo que él armó, hay algo que sí es completamente intransferible y es su capacidad de transmitir esta voluntad, no sólo de la necesidad de ese entusiasmo, sino esa vitalidad como eh, manera de abordar no solamente la enseñanza y la educación, sino la vida en sí misma. Así que, básicamente, eso es lo que tenía para contarles para hoy. O sea, hacer una serie. Quien tenga dudas acerca de la consigna, ni, la, ni nos las cuente. Hay que hacer una serie de fotos. ¿Cuántas? Entre una y infinito. ¿Cómo? Ahora vamos a verlo. Les vamos a dar una serie de recursos. Estos recursos tienen que ver con plataformas con las cuales ustedes van a poder eh, realizar estos trabajos. Por ejemplo, ¿quieren meter sus fotos en un website y que sea gratis? Esta es una lista de links que les voy a compartir en un posteo que voy a hacer ahora. ¿Quieren hacer publicaciones digitales como si fueran libros, revistas que pasas las páginas? Estos son una serie de softwares y páginas web que le van a permitir hacerlo muy fácilmente, ya sea un PDF que subís o eh, hacer el diseño editorial ahí mismo adentro de la página. Quieren hacer una especie de slideshow o presentaciones? Acá hay unas herramientas para poner una imagen atrás de otra con algún tipo de transición, fundido, lo que sea, también es válido. Pueden instalarla en espacios virtuales, opción que eligen muchos y que básicamente son eh, museos en 3D en donde puedes ubicar las paredes, las imágenes y armar como si fueran muestras. Estas son la lista de software sugeridos. Pueden también instalar en un mapa, es decir, posicionar fotos que sean hechas para ser vistas en una plaza o en un espacio público, documentar eso y a la vez vincular un, un mapa que las geolocalice. Eso también es una idea que se puede hacer. Si alguno quiere imprimir su serie fotográfica, ya sea para pegarlo en algún espacio o para armar una editorial y manifestarla en papel. Pueden hacerlo en varios lugares. Acá sugerimos algunos, pero bueno, ustedes podrán imprimirlos también y mandárselo por correo también si quieren al docente de su comisión. Y si quieren hacer un video que contenga transiciones, eso también lo pueden subir a YouTube o Vimeo. Es muy fácil y muy válido. Incluso puede ser un video que muestre cómo pasan las páginas de el libro, eh, la, la serie fotográfica que imprimieron. Pero el. Recurso más importante son sus docentes de comisión. El compartir materiales ustedes en las comisiones, el compartir los procesos, el aportar sobre todo y el preguntar también. Así que eso es ahora sí todo. Nos vemos 10 y en 15 minutos en las comisiones. La preentrega es el 23 de junio y la entrega, exhibición final y fin y última clase es el 30 de junio. Todo esto lo vamos a estar explicando en un posteo que voy a hacer ahora. Y la manera de entregarlo es en el álbum de Google Fotos de su comisión, subir una imagen representativa de su serie y poner el link y decir, este es el link a mi entrega. Y en base a eso los docentes vamos a recibir sus entregas. Así que es tan simple como eso. Así que gracias a ti que me ayuda con la matemática. 10 y 50. Eh, nos vemos en las comisiones. Les agradezco mucho. 10-50 comisiones.